aparte de que no estamos en absoluto de acuerdo de que el presupuesto de la biblioteca que arreglar los profesionales, porque bastante ya hemos hecho acomodando o no renovando interinajes eventuales en casi 3.000 a lo largo de todo este periodo de crisis que tanto se está comentando. Y tampoco estamos de acuerdo que en un principio, sabiendo todos en el mes de abril que el presupuesto del ICS no se podía cumplir, lo sabíamos todos, que para cumplir algo que el Gobierno ha decidido, tengamos que hacerle nosotros, los profesionales del ICS, que ya estamos sufriendo una carga de trabajo importante, como no se os puede escapar, para atender al ciudadano, es que nosotros tengamos que aportar encima nuestra parte salarial correspondiente de la paga de Navidad. És molt difícil parlar de negociació quan el que se'ns planteja damunt la taula és o bé una rebaixa salarial o bé acomiadar treballadors, sense voler entrar a analitzar quines són les ineficiències que realment creen despesa i que també es podria retallar, sense que hi hagi cap mena de garantia de que no es prendran més endavant aquelles mesures que es deixin de prendre ara si acceptem algunes de les propostes que se'ns plantegen. I entenem doncs, que possiblement el que se'ns està plantejant damunt la taula són excuses per poder dir a posteriori doncs, que això ho han decidit els treballadors. Ante la falta de garanties ja te da la impossibilitat de seguir negociando nada, perquè si estas medidas las van a aplicar ahora y en enero, ¿con qué ánimo tú dices, vale, ahora con esto estás de acuerdo, pero si en enero me garantizas que no? Si es que tampoco te lo están garantizando. O sea, en enero no nos han dado ningún tipo de garantías de que ni se van a aplicar nuevos recortes a nivel retributivo ni de personal. Y además, bueno, sobre todo como comentaba la compañera, ante la falta de transparencia de datos, ¿no? Que se nos dan unos datos que luego no són els reals. Nosaltres no estàvem disposats tampoc a negociar absolutament res en aquest plantejament i a més pensem que en realitat això no és un problema de falta de diners, és un problema de mala gestió i és un problema que es volen desmantellar absolutament el sistema sanitari públic. O sigui, estan disposats a fer el que sigui per obtenir, per deixar de que aquest model, perquè aquest model sanitari que públic i a més que és d'una gran qualitat, desmuntar-lo absolutament, trossejar-lo i a més donar benefici a les empreses privades. Nosotros entendemos que l'ICS es el único elemento de equidad para que la sanidad de Cataluña, el ciudadano pueda acceder a ella. Es el elemento capital de equidad. No puede depender de entidades con ánimo de lucro ni entidades que tengan necesidades de evaluar o de poner excedentes para pagar gestión, que es lo que pasa en el sector concertado. Por lo tanto, para nosotros es fundamental que el ICS tenga la capacidad asistencial que tiene en estos momentos y no dudamos, y tenemos, es cierto, que habrá que hacer algo en el ICS para que, de alguna manera, tenga unos mejores criterios de eficacia y eficiencia, evidentemente, como cualquier otra entidad. Pero, desde luego, en estos momentos, decir que el ICS no es gobernable, no es de recibo, porque según nuestra opinión, si no existiera el ICS, el sector concertado no existiría. Todas las mancanzas que el sector concertado no puede hacer, las hace el ICS. Y os recuerdo que el ICS no cierra nunca la persiana, ¿eh? Los centros concertados tienen un contrato programa, cuando lo hagan, oye, ya lo he hecho, ¿no? Y entonces automáticamente nos derivan a nosotros. Por lo tanto, es injusto y desleal en estos momentos con los profesionales del ICS, cargarnos con la responsabilidad de acometer unas reformas estructurales del sistema, sabiendo que nosotros vamos a tener que seguir entrando sin poder cerrar, no podemos ejercitar el mismo sistema empresarial que tanto se les empalaga decir. Nosaltres volem tenir la certesa de que no es farà més mal i diem que els professionals no han de pagar el dèficit de la sanitat catalana. Cal un suport econòmic per a aquesta situació concreta de final d'any, buscar un finançament necessari per recuperar la normalitat i després millorar l'eficiència escoltant els professionals en com fer-ho. Nosaltres estem oberts al diàleg, com ja hem fet palès, el març passat vam demanar que s'obrís una cimera mèdica i no descartem que, tot i així, que si les negociacions s'encallen, haguem de
haguem d'acabar amb temes de vaga, que nosaltres no és el que volem, perquè perjudicaria a tothom, i, però si les coses no, si el LICS, que és el que té la pilota a la teulada, no millora les propostes, doncs potser ens hi veurem abocats. Los que estamos aquí en esta mesa en estos momentos, en concreto nosotros, hasta la semana que viene no decidiremos si llevamos a las asambleas de todos los hospitales y de todos los centros de primaria la posibilidad de una vaga, pero ya os digo que ya lo hemos hablado entre nosotros y no la descartamos. Con la noticia de esta mañana, evidentemente el porcentaje de cabreo es bastante más grande y por lo tanto no descartamos la posibilidad de convocar una vaga, pues a lo mejor la semana que viene cuando hagamos la reflexión y sepamos exactamente de lo que estamos hablando. Demà tenim convocada aquesta concentració a les 5:30 de la tarda a la Conselleria de Salut, pues perquè es visibilitzi doncs la protesta i el sentiment dels treballadors i treballadores de l'ICS, i hem quedat per la setmana vinent, pues, per intentar doncs, coordinar noves accions.